Para mí es un honor inmenso dirigirme a ustedes en mi condición de ministro de la Defensa. Tal vez hace un año, cuando yo estaba aquí, pues jamás me imaginé que con posterioridad de un año volvería ya, no en mi condición de presidente de FENALCO, a recibir un premio que me enorgullece sin lugar a dudas, pero que sobre todo cuando reviso de la lista de las personas que me han antecedido, pues me siento aún más honrado. Fue el primero de ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2011, quien nos honra con su amistad. Después fue en el 2012 las Fuerzas Armadas de Colombia. En el 2013 Gonzalo Restrepo, presidente del Éxito. En el 2014 la Selección Colombia, con estas grandes ilusiones que teníamos en ese Mundial donde avanzamos decididamente en Brasil. En 2015 fue Juan Gozaín. En 2016 la Universidad Pontificia Bolivariana. En 2017 Fernando Botero, y qué curiosidad, en 2018 también un representante de la familia Botero, pero que no sabe hacer un solo trazo ni pegar un pincelazo. Pero bueno, debemos saber hacer otras cosas. Por eso mis agradecimientos son con ustedes y espero tener un comité de aplausos tan bueno como el de Of Course o como el comité de aplausos o como el comité de aplausos del doctor Bonet con sus cortinas. La verdad, infinitas gracias.